Autoridades militares informaron de cambio de mando en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua. Aseguran que esta rotación está contemplada en las normativas del Código Militar. Mi agradecimiento sincero a usted, comandante en jefe, a la Comandancia General, por la confianza depositada en mi persona al darme la oportunidad de dirigir tan prestigiosa e importante unidad militar, que con su componente de tropas y maquinarias se destaca en la participación de ejercicios nacionales y en el cumplimiento de misiones y tareas según mandato de ley. El trabajo arduo permanente de nuestros destacamentos de máquinas ingenieras, orientado por el alto mando, se ve materializado en diferentes partes del territorio nacional, con presencia en todas las regiones militares. Para concluir, quiero reiterar las gracias a todos ustedes, hermanos del Cuerpo de Ingenieros, por su disposición, disciplina y apoyo brindado. No queda más que expresarles que me comprometo ante usted, el alto mando, nuestra patria y ante la historia, a desempeñar mi cargo con mucha disciplina, dedicación, humildad, lealtad y sacrificio. Continuaré fortaleciendo nuestros valores como patriotas y aportando confianza a nuestro pueblo. Asumiré este nuevo reto con mucha responsabilidad y en esta nueva misión. El jefe del ejército reconoció el trabajo de esa división y también planteó los retos de la nueva jefatura. Estamos realizando el traspaso de mando de esta importante unidad militar para el país, para la institución, para nuestro pueblo, que ahora en tiempos de paz seguimos trabajando en beneficio de nuestro pueblo, construyendo caminos con esto de del COVID y la pandemia, en coordinación con otras instancias del Ejército de Nicaragua. Le correspondió producir casi 100.000 galones de productos químicos que sirvieron para la desinfección de más de 8 millones de metros cuadrados en nuestras instalaciones militares, y destacar también la participación activa del Cuerpo de Ingenieros en las más de 40 jornadas de desinfección en diferentes puntos de la geografía nacional, en diferentes lugares públicos de alto tránsito, escuelas, hospitales, paradas de buses, mercados, entre otros lugares. Marcos Medina, Noticias 12.